sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Ese nivel de energía está un poquito lento hoy. Dios le bendiga, hermanos. There you go. There you go. Hoy es un día especial. Le damos la bienvenida a todos los aquí presentes de parte de la de los padres de esta casa, los padres espirituales de esta casa, los pastores Marcelino y Cristina Morales. Le damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos escuchan por la onda radial y a través de la Viña TV. Estamos en la casa de Dios. El Señor ha sido tan misericordioso que nos ha permitido llegar sanos y salvos a la casa de Dios, a adorarle. Y por eso le damos las gracias a Él. En ocasiones, hermanos, se presentan situaciones en nuestras vidas en las que tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones no son fáciles, pero siempre y cuando nosotros nos encomendemos a Dios primero, todas las cosas nos van a obrar para bien. Dios siempre está en control de todas y todas las cosas de los siervos que le sirven. No tenemos que tener ningún tipo de temor. Cuando ese espíritu de temor llega a nuestras vidas, nosotros tenemos que recordar los ejemplos bíblicos que hablan de gente que tuvieron miedo, pero se encomendaron a Dios. Gente que decían que no lo puedo hacer, no estoy capacitado, ¿quién soy yo para hacer eso? Y Dios siempre, en todo momento, les dio la forma y la manera de ejecutar la misión que Dios le había asignado. En el caso del rey Saúl, que fue desechado por Dios, un espíritu de temor lo invadió, y ante esa situación él pidió a alguien que le tocara música. Ya el espíritu de Dios había salido de Saúl, mas Dios había hecho provisión, y ese mismo espíritu fue a residir en David. Ese David
que vino a cantar y que vino a tocar instrumentos para que el rey Saúl se calmara. Pero la alabanza no es una canción. Cuando nosotros nos paramos aquí, estamos alabando a Dios. Gloria a Dios. Hay una diferencia bien grande entre cantar y alabar. Nosotros le damos la honra a Dios. Queremos ser gratos a Él. Queremos que el Espíritu de Dios nos llene, nos invada. Y créame, ese Espíritu que nos protege, que tiene usted, que tengo yo, que siempre está con nosotros, que nos redarguye en ocasiones cuando cometemos errores y que nos dice qué hacer y qué no hacer, ese Espíritu es el que está alrededor suyo para protegerle. Ese Espíritu lo tenía Jesús. Y cuando se fue al otro lado del gran lago, del mar de Galilea, con sus discípulos, se levantó una gran tormenta, porque no quería que ese Espíritu de Dios llegara a donde estaban los gadaneos. La tribu de Gad fue la única que no cruzó el Jordán. Decidieron quedarse atrás para criar las vacas, para criar las ovejas. Eran pastores. Nothing wrong with that. No hay ningún problema con eso. Pero cuando Jesús cruza el mar de Galilea y llega a la orilla, hay un endemoniado. Y el endemoniado tenía legiones de demonios. Y cuando vieron a Jesús, que tenía el Espíritu de Dios, que era el que podía reprender esos demonios, le pidieron: no nos saques de esta región, no nos saques de esta región. No era del hombre, de la región de Gad. Y la pregunta es: ¿por qué había ese espíritu demoníaco dentro de una de las tribus de Israel? Porque los mismos legiones de demonios le pidieron a Jesús que los dejara entrar a los cerdos. Se convirtieron, en vez de pastores de ovejas y vacas, en criadores de cerdos, que era la carne inmunda que Israel no podía comer. Se apartaron de la dirección de Dios. Pero Jesús reprendió al hombre, sacó los demonios, y ese mismo espíritu que Jesús tenía dentro se lo dejó a los apóstoles. Y por la gracia por la que hemos sido salvos, también lo tenemos nosotros. Cuando usted tenga una situación o un problema, usted métase en la brecha, órele a Dios, arrodíllese en el altar y póngale el problema a Dios. El Espíritu de Dios es el que va a resolver el problema a usted. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apartes de Él. Mantente en la dirección correcta. No te vayas a la derecha ni a la izquierda. Dios ha prometido que estará con nosotros, no un día, sino todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, la exhortación hoy es: confía en Jehová con todo tu corazón. Si nos ponemos en pie, vamos a la palabra. Vamos a Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículos 37 al 39. Romanos 8, 37 al 39. Cuando lo tengan, me dicen amén. Cuando lo tengan, me pueden decir amén. Con fuerza, con fuerza. Venimos a adorar a Dios con energía, hermanos, con energía. Que el Espíritu de Dios sea el que controle los trabajos del día de hoy. Dice la palabra en Romanos 8, capítulo 8, versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, listen, escuchen, hermanos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, gloria a Dios, podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. En el santo nombre de Jesús, oramos
para que sea el Espíritu de Dios quien esté esta mañana con nosotros, con las alabanzas, con la predicación y con todo lo que vayamos a hacer aquí. Que el Espíritu de Dios sea el que nos dirija, que el Espíritu de Dios esté a cargo, que el Espíritu de Dios nos revele qué es lo próximo en nuestras vidas. Oramos. Padre Santo, te damos las gracias, Dios. Gracias por estar en tu casa. Gracias por permitirnos llegar aquí. Decía David que es mejor estar un día en tus atrios que mil años fuera de ellos. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Te pido, Santo Dios, que seas tú con este pueblo, Padre Santo. Que seas con los pastores. Que seas tú ministrándonos en la mañana de hoy. Declaramos, Señor, sanidad en la vida de aquellos que están enfermos. Te pido que aquellos que están en dirección al templo puedan llegar sanos y salvos y que puedan tomar ventaja, mi Dios, de lo que es servirte a ti, Padre Santo. Derrama una porción extra de tu Espíritu Santo, mi Dios. Llénanos de tu Espíritu en la mañana de hoy y siempre, Padre Santo. Que tú estés con nosotros noche y día, mi Dios. Y que, como decía Moisés, si tú no vas delante de nosotros, mi Dios, no nos saques de aquí, Padre Santo. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Santo eres, mi Dios. El Espíritu Santo que vive de nosotros nos da la autoridad para reprender, Señor, en tu santo nombre, cualquier maquindad, cualquier plan del enemigo para destruir, para dañar lo que vamos a hacer en esta mañana, mi Dios. Que tu Espíritu Santo controle, Señor, las alabanzas, la predicación y todo lo que tengamos que hacer en el día de hoy. Santo, santo, santo eres tú, mi Dios. Te alabamos, Dios. No hay ninguno como tú, mi Dios. Tú eres grande, poderoso. Tu Espíritu, Señor, es más poderoso que cualquier otra cosa que hayamos conocido, mi Dios. Y por eso te damos la gloria y la honra y el poder a ti. Y un pueblo agradecido a Dios dice en esta mañana, amén. Gloria a Dios. Santo, bienvenidos a esta, la casa del Señor. Nos preparamos para alabarle y le pido al Espíritu Santo que sea él ministrando en todo momento cada corazón que está aquí y que nos oye a través de la radio y a través de la televisión. Y comenzamos, hermanos, a abrir nuestros corazones y alabar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Santo eres mi Dios. ¿Cuántos quieren júbilo? Cántalo fuerte. Conmigo. Los enemigos de Jehová son tenidos por batalla. Sus adversarios también son como el tamo a él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo a él. ¿Por qué? Pues Jehová es vencedor. Jehová es el Señor. Jehová es el Dios de los Capito a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. ¡Conmigo! Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová mostró. ¡Sí! ¡Dígalo conmigo! Jehová, Jehová, Jehová.
hijos de Jehová son tenidos por banda, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda, sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. ¡Conmigo! Decapitó a Dios de los filisteos, cortándole las dos. ¿Qué pasó? Lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal. ¿Qué dice? Vencía en la cruz, eres más que vencedor y tú puedes también ser vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Dónde están los agradecidos? Perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu ¡Serás conmigo!
Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, avívanos en esta mañana, oh mi Señor, Espíritu Santo. A ver cuántos son libres en esta noche. Vamos a saltar con tu centro de mi vida, de cada vida que habita aquí en este momento. Aleluya. Santo, Jesús, we worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Singing, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Señor, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus.
Jesus, and nothing else matters. Jesus be the center, say, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you.
eres el centro de nuestras vidas, Jesús. Aleluya. Y allí queremos estar alabando. Cuán grande es nuestro Dios, cuán espléndido, cuán majestuoso. Aleluya. Porque desde el principio,
rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. A tus ángeles a rodearnos. Qué bueno, oh mi Dios. Señor, que cada corazón en esta mañana, Padre Celestial, aleluya, 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 se abra. Gracias. Pero Señor, se abra, mi Señor Santo, para que tú entres en él y las raíces sean profundas. Y que nada, 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 nada de lo que suceda aquí en este mundo, en este caminar, en este desierto, los pueda apartar de tu presencia. Que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Padre Celestial, dale fuerzas. Dale fuerzas como el búfalo y que vuelen tan altos como el águila. Renuévalos como el águila, mi Señor Santo.
Te doy gracias por esta hermosa madrugada que tú nos has dado, por estas alabanzas a ti que hemos hecho. En el nombre de Jesús. Y ahora pasamos a una parte bien importante, que es las ofrendas y los diezmos. Y son bien importantes porque esto nos ayuda a expandir la palabra del Señor, a mantener el templo en buenas condiciones. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Antes de comenzar, hermano, yo los bendiga. Y pues yo ayer tuve una oferta tentadora y ahí está mi pastor. Y pues toda la noche el Señor me inquietó, porque cuando a mí me hicieron esa oferta tentadora, yo de un solo no lo pensé y dije sí. Pero yo no pude dormir, estuve con aquella inquietud, y en la mañana me levanté, lo primero que hice fue orar y decirle al Señor que me diera la dirección de qué hacer, porque si yo tomaba esa oferta, yo perdía todo. Yo ya no iba a estar aquí en la iglesia. Y pues lloré. Yo le dije: Señor, que seas tú el que me des la dirección y qué decisión tomar. Yo le hablé a la pastora pidiéndole un consejo, porque en veces nosotros ponemos primero otras cosas que poner a Dios en primer lugar. Y el dinero en veces lo tienta a uno, pero Dios escuchó mi oración, porque desde ayer Él me inquietó, porque cuando a mí me hicieron oferta, yo primero dije sí. Y inmediatamente llamé al pastor y le dejé un correo de voz porque él no me contestó. Pero Dios es bueno, y si yo hubiera aceptado esa oferta, yo no estuviera aquí con ustedes ahora, ni hubiera estado ya más. Amén. Poderoso Dios, poderoso, poderoso. Dios es bueno. Aleluya, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios. Dios es maravilloso, hermanos. Y yo he estado tomando un curso, que estoy tomando un entrenamiento, pero cuando la hermana llamó tarde en la noche, y con todo y eso no oí el celular porque estaba tomando el training, exámenes. Pero ya como a la 1 a.m. que vi el mensaje, no la llamé porque era tarde, pero me puse a orar, interceder por la hermana, porque la decisión que iba a tomar, obviamente monetariamente, iba a ser riquísima, iba a ser buenísima, pero no iba a tener tiempo para la casa de Dios, no iba a tener tiempo para el Señor, no iba a tener tiempo para su hija, no iba a tener tiempo para dedicarle al Señor. Y muchas veces nos desenfocamos y pensamos que monetariamente vamos a estar mejor si tomamos algunas decisiones, pero Dios no quiere eso, sino Dios quiere que estemos aquí. Amén. Y cuando estoy hablando de aquí, no necesariamente estoy hablando del templo, sino que en su presencia. Amén. Así que vamos a cantar esta canción nuevamente. Allí quiero estar, porque va con el tema, y obviamente desde que comenzó el servicio, confiando en el Señor. Allí quiero estar.
siempre en esa presencia tuya, Señor, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Qué bueno, qué lindo es el Señor, porque verdaderamente, hermanos, cuando usted se mete en esa presencia, en esa presencia es donde deberemos estar cada uno de nosotros. When you look for the Lord's presence and we want to be in His presence all the time, that's where we need to be. Porque ahí es donde ocurren esos milagros, ahí es donde ocurren esas maravillas, ahí es donde ocurre lo sobrenatural que muchas veces usted cree que no existe. There is where the supernatural occurs when sometimes you don't even believe that it can occur. Gloria a Dios. Y verdaderamente, hermanos, es una maravilla dejarle todo en las manos de Dios. It's nothing but a marvelous thing to leave everything in the hands of the Lord. Cuando dejamos las cosas en las manos de Dios, hermanos, when we leave the things in the hands of the Lord, no importa la situación, por más pequeña o grande que sea la situación, Dios tiene el control. It doesn't matter how small or how big it is your situation, the Lord has the control he needs to have it. Gloria a Dios. Y esta mañana vamos a continuar adorando al Señor. We're going to continue to praise the Lord. Y obviamente con las ofrendas y los diezmos muchas veces creemos que no es manera de adorar. And a lot of times we think that when we give offerings and the tithes, we don't think that it is a part of worship the Lord. No pensamos que es adoración al Señor. Y Dios lo que quiere es que vengamos a su casa a adorar al Señor. And God wants you to come to the house to worship Him. En toda la maneras habidas y por haber, in all shape, ways and form, he wants you to adore him, to worship him, because he is God. Amen. Y cuando lo honramos a él, when we honor him,
Él abre las ventanas de los cielos. When we worship him and we adore him, when we give everything we got to him, he will open the windows of heaven for each one of us. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. And we're going to go to Proverbs 3, 9 and 10. Y porque lo que yo hablo no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. And because when I talk, it's not words of man, but instead, it's the word from the Bible. Y eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. And that's what we have to obey, the word of God from the Bible. Y nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que está avivada y viva, dice: Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor aquí? Aleluya. La palabra nos dice bien claro que nosotros debemos honrar a quien honra se merece. We have to honor who honor deserves, which is God. Que honremos a Dios con nuestros bienes. Y dice con las primicias de algunos frutos. Dice todos tus frutos. Amén. ¿Qué significa eso realmente para nosotros en español e inglés? For us in Spanish or English. Eso quiere decir, hermano, realmente, que cuando usted le dé al Señor, no le dé las migajas que le sobran. When you give the Lord, don't wait for whatever you got left over, but instead, give from the first fruits. Que le dé las primicias de todo. Give the Lord from everything you get. Amén. Si le dieron un premio a usted de $200, ¿qué usted debe hacer? Dale al Señor primero. Porque si no fuera por él, no te hubieran dado esos $200. If you receive a gift for $200, what are you supposed to do first? Give the Lord. Because of the Lord is the one you got the $200. Y cuando pensamos de esa manera, el Señor te bendice abundantemente, hermanos. Abundantemente. Mira, hermano, y le voy a decir esto rapidito. Usted sabe que yo no estoy trabajando ya, van para 7 meses. Y sí, estoy retirado del ejército y agarro mi dinero y con eso se paga la casa, los carros y las deudas que tengo. Pero no es fácil dejar un trabajo que ganaba buenísimo para agarrar casi nada. Pero mi confianza no está en el hombre, está en Dios. Y el otro día necesitaba dinero y en vez de ponerme a llorar y a patalear, yo dije: bueno, Señor, tú dices tu palabra que confíe en ti y yo voy a confiar en ti. Y cuando voy al correo, una carta de del préstamo que hice para la casa, el cual esa no es ahora porque ellos vendieron mi casa a otra agencia. La cuestión es que me llega un cheque de esta agencia diciéndome que no me habían dado suficiente cuando cerraron y vendieron la casa para otro. Esto ya estamos hablando de 5 años atrás. Un cheque después de 5 años que me llega cuando me hacía falta dinero. Pero no me puse a llamar a nadie, no me puse a llorar con nadie, sino me fui donde papá. Y cuando voy y yo digo: wow, Señor, 5 años pasaron y a los 5 años esta gente me manda un cheque diciéndome: te debemos este cheque, pues ahí tienes. Y no solamente lo que te debemos, sino que te vamos a dar el doble de lo que te debemos. O sea,
cuando yo necesitaba, me dieron el triple de lo que yo necesitaba. Porque yo estuve confiando en Dios. Amén. Y así es que nuestro Dios trabaja. Así es que nuestro Dios trabaja. Cuando nosotros nos ponemos nuestra confianza en Dios, Dios obra de maneras maravillosas. When we believe in the Lord will pour blessing upon you. Amén. Y verdaderamente estoy contento porque estoy confiando en Dios, creyendo en la palabra de Dios. Amén. Y no me toca predicar a mí hoy, así que le toca a la pastora, pero me gozo con el testimonio de la hermana Gladys, porque no se enfocó en los dollar signs que vio, sino se enfocó en Dios. Y ahí en esa presencia es que nosotros tenemos que enfocarnos. I enjoy her testimony because she put her focus in God instead of the dollar sign that she saw. Amén. Así que vamos a pasar para nuestras ofrendas y nuestros diezmos, porque si no seguimos aquí no me toca a mí. Aleluya. Así que vamos a pasar. Entregue su ofrenda. Por ahí tenemos un nuevo cántico que hemos puesto estos últimos días por ahí. A ver si la hermana. Están en los anuncios. Aleluya del tiempo. El deseo de Dios es que tú des a 100 por 1, y ese es el deseo de nuestra alma también. Por eso la iglesia se encuentra en acción, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces a ti se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces da y se os dará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, con alegría y liberalidad, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dará y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Compartimos con las personas que amamos, las saludamos. Entonces dad y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará. Mía y Michelle, pasen, se me quedan aquí rapidito, aquí pónganse aquí, rapidito. Los papás también pasen adelante, rapidito, los papás de las princesas, los papás, los padres. Uy, pasaron las madres, pero bueno. Ayer el Army tenía un programa que era padre e hijas, y ellos, los varones, le tocó ir con sus princesas para el sitio que, ¿dónde estaban? Aquí dentro de la base. They have some type of activity yesterday, just father and daughter. They look so
pretty and beautiful. Estas princesas estaban, olvídate. Mira, hoy también vinieron porque ellas siguieron. Ellas saben quiénes son las princesas del Señor. Denle un aplauso a ellas y a sus papás. Gracias. Yo le dije gracias. Le dije al pastor que eso sería bonito que también lo hiciéramos las madres con los hijos, porque yo no tengo niña, y entonces los padres con sus hijas un día. I was telling the pastor it's a good idea. Pueden sentarse, amados, y gracias que we can celebrate that like a, you know, father and princess in the ¿cómo se dice? The handsome boys also with the mother. It's something pretty. I think it's very pretty. You know, ya me pusieron ahí nerviosa ahí. Aleluya. So, hoy vamos a estar hablando de, no sé si ya me lo pusieron, se llama, el título es ¿Has perdido tu identidad y los propósitos de Dios como hijo o siervo o líder? Have you lost your identity or purpose from God as a son, a servant, or a leader? Y esto es para cada uno de nosotros. And this is for every one of us. Porque cada uno de nosotros somos hijo de Dios. Because each one of us, we are son of God. Somos siervos de Dios. We are servant of God. Y somos también líderes. And we also are leaders of God. A veces creemos que no somos líderes. And sometimes we don't think that we are leaders. Pero Dios nos escogió a cada uno de nosotros como líderes. But the Lord chose each one of us as leaders. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pueden ir buscando Isaías 49 mientras que yo. And that's what I'm going to be talking about today. Voy a estar aquí. You can start looking at Isaiah 49. Comenzando del versículo 1 o 2, por allí. From 1 through 5. Identidad, ¿qué significa semejanza? What does identity means? Identificación. Is similitude. Cuando nosotros compartimos algo con otra persona. When we are sharing something with somebody else. En este caso, con Dios. So in this instance, with God. Nosotros somos creados y hechos a la semejanza de Dios. We are made to God's image. Tu identidad como hijo de Dios, como líder, es importante. Your identity as a son of God and leader, it is important. Ya tenía, es que tengo que leer de la de, aunque traiga aquí, tengo que leer de la Biblia. Dale la Biblia. No, yo tengo la mía, pero es que quiero leer de la Biblia. Yo tengo mi tableta, pero quiero leer de la Biblia. Biblia. ¿Ah? Présteme una Biblia. Que tenía ciertos puntos, gracias. Que tengo que estar mirando la letra, perdonen. Gloria al que vive para siempre. Y ahí pueden verlo. Isaías 49, que vamos a estar leyendo. Lo que pasa es que yo voy hablando y ya escribí, pero siempre el Señor me va dando algo a través de la palabra cuando voy leyendo también. Going through the Bible, I also, the Lord also gave me some pointers. Y aquí hay unos puntos muy interesantes, pero mire lo que dice ya el versículo primero del capítulo 49. So let's look at what Isaiah dice, 49 first says. Oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Listen, Dios to me, te ha llamado. Your island, hear this. You distant nation, before I was born, the Lord called me. From my mother's womb,
He has spoken my name. Nos está hablando que desde el vientre de nuestras madres ya fuimos llamados. It says from the womb of our mother he has called us. Aquí está hablando también del siervo Jesús, and nuestro Salvador. Jesus. Pero hoy vas a poner tu nombre allí. But today you're going to put your own name there. Continuamos con el 2, dice, y puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba. Y el 3 dice, mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. He made my mouth like a shepherd, sharpened sword, in the shadow of his hand he did me. He made me into a polished arrow and concealed me with his quiver. He said to me, you are my servant, Israel, I'm in whom I will display my splendor. Gloria a Dios. Pero yo dije, mire qué controversia. Por demás he trabajado vano y sin provecho, me he agotado mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. But I said, I have labored in vain, I have spent my strength for nothing at all, yet what is due to me is in the Lord's hand, and my reward is with my God. Próximo dice, ahora pues Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerzas. And now the Lord said, he who formed me in the womb to his servant, to bring Jacob back to him and gather Israel to himself. For I am honored in the eyes of the Lord, and my God has been my strength. Gloria a Dios. Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, major prophet, y le llaman el profeta evangélico porque declara la venida de Cristo. Declara muchas veces en su profecía a Cristo. And he declared a lot in his prophecies Christ. Su nombre significa Jehová es mi salvación. O a veces dice mi salvador, dependiendo de cómo lo vas consiguiendo. Jehová his name es mi salvación. Means my salvation, depending on what version you looked at it. Aleluya. Yo les puse aquí. El siervo ideal permanecerá contra las adversidades. Isaías declaró su confianza en Dios. Yo te llamé siervo de Jehová. I call you servant of God. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos una vez más, Señor, para que seas tú, Jehová de la gloria, que estés hablándole a tu pueblo, Padre Santo. Que seas tú, mi Dios, como dice tu palabra, llenando sus mentes y sus corazones, porque no es mi palabra, Señor, sino es tu palabra. Y tu palabra dice que ella nunca regresa vacía. Padre del norte, del sur, del este y del oeste, Padre Santo, declaramos que tu palabra va a ser enviada aún a la distancia, a las naciones, con el propósito que tú la mandes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria para nuestras vidas. Declaramos, Señor, mentes abiertas, corazones, Padre, que para que así la semilla que es tu palabra pueda fructificar y pueda dar fruto al 100 por 1 y del bueno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Sabes tú cuál es tu verdadero puesto en la iglesia? O como hijo, o como líder, o como esposo, como matrimonio. ¿Sabes tú verdaderamente tu propósito de Dios aquí en la tierra? Church, or
in your home or here in the earth. Ustedes sabían que hay muchos cristianos que pueden estar viniendo por años y años a la iglesia y no saben su propósito en Cristo Jesús. Do you know there's many Christians that come day in and day out to the church and they can't even tell their purpose? Pueden ser líderes por años y dudan de ese llamado. They can be leaders for years and years and they have doubts of their leadership. ¿Por qué? Porque todavía no saben para qué han sido llamados ni para qué han nacido. Why? Because they had no clue why they've been called or for what they were born. Porque no saben la identidad todavía del Padre al Hijo. Because they haven't really realized the identity of the Father to the Son. Cuando uno tiene una identidad con Dios, when we have an identity with the Lord, y nosotros sabemos quién es Dios, and we know who God is, entonces tenemos una relación con Dios. And then we have a revelation with God. Entonces nosotros sabemos quiénes somos. And then we know who we are. Nosotros quizás al principio, como todo, porque pasa, puedes tener que te den una profecía, tengas un llamado y en el momento dices, ¿será verdad, Señor? You could have a prophet given to you and then people tell you about it. O pasa el tiempo. And then you probably don't realize what it is. Pasa el tiempo y preguntas una, dos, tres veces. And the time passes and you ask one, two, three, four times. Pero cuando seguimos, amados hermanos, preguntando y no hacemos nada, es porque nosotros no realmente tenemos una relación con Dios Todopoderoso. And when we continue to seek and ask and ask and ask, it's because we haven't. Porque really hay dudas y las dudas no son de Dios. The Lord, because we have too many doubts. La duda es lo contrario de la fe. Having doubts is a contrary to faith. No hemos podido entender lo que verdaderamente hemos venido a hacer. Porque la palabra dice que nos llamó desde el vientre de nuestras madres. We haven't realized what we're here to do because the Lord really called us from our wounds of our mother. Y así pasa el tiempo y las dudas siguen en el liderazgo de muchas personas y por eso estas personas nunca llegan a alcanzar a lo máximo de su llamado. And that's por why dudas. A lot of people don't reach their max potential because they have so many doubts and doubts and doubts. Y como tienen duda y no están realmente metidos con el Señor, they haven't been really close to have a relationship with the Lord. Para dar ese paso y decir, Señor, si tú me llamaste, yo lo voy a hacer. And so you could do that step and say, Lord, if you have called me, I am going to do it. Puedes haber muchas personas con mucha sabiduría. There can be many people with knowledge. De años, se sabe en la Biblia de Génesis acá a Apocalipsis más que yo. There could be people out there that knows the Bible from Genesis to Revelation, and they probably know more Bible than I do. Pero la diferencia es que yo sí me metí cuando el Señor me llamó. But the difference y ellos is no. That I do got a relationship with the Lord. And a lot of people don't. Estamos creyéndole al Señor en este sitio. We believe the Lord in this place. Aunque nosotros no veamos humanamente con los ojos, vemos con nuestros ojos espirituales. If we don't see with our own eyes, we can actually see with our spiritual eyes. Y por eso es que estamos nosotros aquí creyendo el llamado que el Señor, bienvenido, nos ha hecho, amados hermanos. Que aunque para muchas personas digan, mira, aquí no hay muchos hispanos, aquí quizás los militares vienen y se van, nosotros le estamos creyendo al Señor. And even though there's not many Hispanic people around here, we're still believing the Lord because this is the place that the Lord put us. Y Dios quiere tener esa relación íntima con cada uno de nosotros. To have that relationship with each one of us. Porque la palabra del Señor, bienvenido hermano, la palabra del Señor nos dice desde el principio del capítulo 49 que the word the Lord says from chapter 49 que antes de nuestro nacimiento ya Dios nos había llamado. From before we were born, the Lord has called us.
Entonces, ¿por qué dudamos tanto? And why do we have so many ¿Por qué hay tantas dudas? Why we have so many doubts? Usted no necesita un púlpito para evangelizar y decir un Dios te bendiga a nadie. You don't really need a pulpit to evangelize or say God bless to anyone. Si usted, Señor, lo llamó para ir a buscar esas almas perdidas, gloria a Dios, hágalo con sabiduría, hágalo con amor. If the Lord called you to evangelize, then you need to do it with love. Si el Señor lo mandó así como a mí, que comencé de misionera y después en la cárcel, gloria a Dios, lo hice con mucho amor. If the Lord called you just like he did to me, he did it to me to ministry at the jailhouse. No todo el mundo tiene ese llamado donde quizás tiene que bañarte en un río a las 5 de la mañana. And also when you go to missionary trips, quizás no mucho, have to go 5 o'clock to take a o shower quizás in the mucho river. No tienen el llamado para ir a una prisión y saber que el mismo Dios que te llamó a ti los llamó a ellos, y el mismo después que ellos declaran a Jesús, sea quien sea, el Señor los perdona. And because it doesn't matter how bad are the people, if they repent and give their life to Jesus, it doesn't matter, Jesus will forgive them. Y por eso, amado, es que todavía siguen tantas dudas en las mentes de las personas, y pasan tantos años y no cumplen a cabalidad y a extremo, y no maximizan lo que Dios le ha dado y el llamado que Dios le tiene para ellos. And a lot of people don't maximize their potential because they focus on their bad things and focus on the doubts instead of really focusing on the Lord and the potential that he got on you. Porque si no sabemos nosotros quiénes somos delante del Padre, and if we don't know who we are in front of the Father, que somos hijos, that we are sons, que tenemos derecho, that we have rights, que tenemos herencia, that we have heritage, delegada del Padre Celestial, delegated from the Lord, entonces nunca vamos a tener esas herencias. So if we don't believe nunca that, vamos a tener esos cielos that. Abiertos, we're never gonna have the open sky, porque nunca sabemos. Because we never Amén. Know. Entonces nosotros tenemos que saber so lo que nosotros nos toca. And we have to know what belongs to us. Tenemos que saber quiénes somos como hijos. We have to know who we are like sons or daughters. El pastor dio el testimonio, y así muchos de ustedes, la hermana dio testimonio. Y allí, ¿cuántos testimonios la hermana Gloria ha dado testimonio? Y cada uno de nosotros hemos dado testimonio de las grandezas de Dios. Just like the pastor gave the testimony and the sister gave a testimony and the older sister and a lot of people that do testimony of how the Lord really do wonders. Aleluya. Por eso, amados hermanos, que tú ni yo podemos dejar que el enemigo te robe la identidad de quién tú eres delante de Dios. And that's why we cannot let the enemy take your identity away from you, because porque we él va a estar presto para quitártelo. Because he's ready to take it away from you. Él te va a querer manipular y te va a querer robar lo que el Señor ya te dio. He will want to manipulate you. He will want to take anything away from you that the Lord has already given you. Por eso es que es el que pone las dudas. That's he's the one that put the doubts on you. Que tú no sirves, que tú that no vales. You're not good. That you don't worth anything. Que si no tienes educación, que si caíste una vez en pecado. Maybe you are fallen sins. Y el enemigo te va a estar dando esas dudas en tu mente. Going to continue to put all those doubts in you. Para que tú no sigas hacia adelante y no tengas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. So that way you don't continue Aleluya. To go forward with the blessings that the Lord has for you. Por eso es que nosotros tenemos que conocer. And that's what we have to know. Quiénes nosotros somos delante del Who Señor. We are in front of the Lord. Porque cuando nosotros no sabemos, como le dije, quiénes somos verdaderamente delante del Señor, because if we don't really know who we are in front of God, cualquiera cosa te confunde. And anything can confuse you. Cualquiera cosa te desgana. Anything can take your wheels away from you. Cualquiera cosa te desanima. Something anything can desanimar. You not to do it. Y cualquiera cosa te saca de la iglesia. And anything can take you away from the church. Porque no tienes la identidad primero y la relación con el Padre. Because you don't have the relationship with the Father. Aleluya.
No pierdas de vista tu identidad. ¿Quién es nuestra? Para no perderla, Jesús, amados hermanos, nuestro Dios. Ese es el que tenemos que seguir. Don't lose your identity with God. He's the one we have to follow. Agradar al hombre te hace perder de vista tu identidad. To please the man is make you lose focus on your identity. Esa forma de ser muy particular y especial que Dios te entregó cuando te formó en el vientre de tu madre. That special thing that the Lord did for you when he created you in the womb of your mother. Dios nos hizo nosotros para seguir hacia adelante como cabezas y no como cola, dice la palabra. Each one of us to be head and not tail. Y entonces muchas veces nos ponemos como cola. And sometimes we decide to be tails instead of head. Y aquí en el versículo 40, perdón, primero del capítulo 49 de Isaías. In verse 1 of Isaiah 49. Él hizo una declaración poderosa. And he made a powerful declaration. Él manifestó. He manifested. Él declaró. He declared. Él proclamó. He proclamó. Proclaimed. Lo que Dios lo había llamado. What God has called. Y él comienza y dice, oídme. Él le llamó la atención a todos. Hear me. A todos le llamó la atención. So he called everybody to attention. Porque cuando yo le digo a alguien, oídme o óyeme, las personas van a estar poniendo atención y las que están alrededor también. Because if I say to someone, hear me, then that person going to stop to hear me. Y después sigue, costas, escuchad, o sea, todos, pueblos, lejanos. O sea que él puso ahí su fe en acción. He put his faith into action when he called everyone to even the distant nations. Y manifestó lo que Dios le estaba hablando, o sea, Jehová. And he manifests what the Lord has spoken to him. Y declara un poco más y dice, desde el vientre de mi madre. I went even farther. He says, from the womb of my mother. Jehová me llamó. The Lord has called me. ¿Y cuántas personas escuchamos y escuchamos esa declaración y lo leemos en la palabra? And how many people read that in the Bible and hear and hear and hear? Pero no lo hacemos de nosotros. But you don't make it your own. Oiga, usted tiene que caminar como lo que usted es, un hijo de Dios, una hija de Dios. Listen, you have to walk like you are a son or daughter of God. Esa palabra lo tenemos que hacer de nosotros. We have to make that word ours. Ya está bueno que los cristianos estemos arrastrados, que los cristianos se estén arrastrando siempre llorando y lamentándose o quejándose. Enough is enough from the Christians that are dragging their feet like they complaining all the time. Espárese firme y declare como Isaías, yo soy. You have to declare like Isaiah did. Desde antes I am del vientre de mi madre. From my mother's womb. Óiganme todo. Hear me, everyone. A ver, ¿cuántos de aquí se atreven a ir allá afuera y decirle a una persona o al familiar o al amigo, óime, escúchame? How many were there to say yo that? Yo soy un hijo de Dios. I am a son of God. Desde el vientre de mi madre fui from creado. From my mother's womb, I was created. Y fui llamado para grandes cosas. To big things. No lo hacen. They don't do it. Pueden venir a la iglesia, pero no declaran quiénes son. They could come to church, but they don't declare who they are. Cuando nosotros damos la declaración, se hace la manifestación. When we declare, it is come to pass. Porque la palabra tiene poder. Because the word has power. Y hace efecto en nuestras mentes y nuestros corazones. Our mind and our hearts. Y cambia nuestras vidas. And it changes our life. Si tú siempre dices que eres una derrotada, un derrotado, tú vas a estar así porque eso es lo que tú te estás alimentando. If you say that you are defeated, defeated, defeated in your mind, you're going to be defeated. Yo conozco tantos cristianos que dicen, soy pobrecita, soy pobrecito, no tengo, y verdad que nunca tienen porque siguen declarando lo mismo. I know so many people that say always, I have nothing. Yo no tengo, pues no vas a tener nada. And they always have nothing because they always say. Porque eso es lo que
estás declarando. Y cuando tú tengas dinero, se te va a ir como agua, porque tú estás declarando que tú no tienes. If you get money, it's gonna go like water because entonces you tú tienes que pararte como lo que tú eres, un hijo y una hija del Dios Altísimo. And you have to start declaring that you are a son or daughter of God. Que tienes herencia. That you have inheritance. Que tienes llamado. That you have a calling. Porque eso es lo que nosotros hacemos en este mundo. Todos tenemos un llamado. Because that's what we hear in this world. We ir all got a calling. Ir al mundo y proclamar mi palabra, dice la palabra del Señor. We have to declare the word of God. Tenemos que seguir, amados hermanos. We have to continue. Si tú creías que tú estabas aquí por casualidad, te equivocaste. If you think that you are here by coincidence, you are sadly mistaken. Tú estás por propósito de Dios. You have a purpose. Y como se dice, y dicen mucho, de tantos millones, de verdad, de espermatozoides que tienen que ir para fecundar una vagina de una mujer, tú ya eras, tú fecundaste y eres campeón y eres campeona. Tú ganaste, yo no sé cuántos millones, pero hay millones. Aleluya, ya está el pastor riendo. You have a race when you was born because there's thousands of millions of little thingies running to make you who you are right now. And you're the winner. Exacto, somos victoriosos, ya somos campeones. And we are winners. Dejamos a todos atrás y nos pusimos en primera fila, victoriosos. And we was the one that reached that. Tuvimos que correr bastante rápido. We had to run a lot. Hoy estaba con los jóvenes y las jóvenes. This morning I was with the youth. Y el libro de los jóvenes, eso es lo que está, no eso específicamente, pero estábamos hablando de la del capítulo que nos tocaba, era de sexo y de la pornografía. And I was with the youth and the class I was talking about, we were talking about sex and pornography. Y cuando fuimos y buscamos los versículos y los capítulos, versículos en la palabra, ellos ni siquiera sabían lo que era fornicación en su vida. And when we went to the word and we started looking and studying the word, they had no clue about fornication. Y un montón de cosas allí también que les salió. And a lot of different things that we read. Pero que están ellos, no me aparto, pero que están en ese proceso donde van a estar en una escuela escuchando cosas peores. But they in the process when they are in a secular school hearing a lot worse things than that. Entonces, aunque le dije también, quizás tu mamá y tu papá te tuvieron temprana edad, no fuiste una coincidencia, fueron propósitos del Señor. And I was telling them that even though some youth might have born to young parents, it wasn't a coincidence. It was the purpose of God that they have born. Pero también le dije que tienen que esperar su tiempo y tienen que estar casados primero. But I also told them that they have to wait their time before they do anything, and then they have to be married first. Pero aquí en el versículo 4 de Isaías 49. But in Isaiah 49, verse 4. Un hombre que está creyéndole que es un profeta que está hablando de que él es el siervo del Señor. And here's this man talking about he is the servant of God. Que es una flecha pulida. That he is a sword, a sharp sword. Que Dios lo llama como tú eres mi siervo. And he said that you are my servant. Como a cada uno, tú eres mi siervo. Just like each one of us. Pero Paulo said you are my servant. Le pasa lo mismo que nos pasa a muchas personas. But it happened to what happened to a lot of us. De repente viene el desgano. And sometimes we get discouraged. Y ahí dice en el 4, dice, y respondí después de todo lo que le había dicho el Señor Santo. And after everything that the Lord said, finally he responded. En vano he trabajado. In vain I worked. He gastado mi fuerza sin provecho alguno. I spent my strength without anything. Que se sintió en ese momento el profeta con duda. He felt probably with doubts during that moment. Que vienen esas situaciones y esos problemas en nuestras vidas, amados hermanos. That we have the situation and the problem in our life. Que tú verdaderamente estás viendo la manifestación y la gloria de Dios en tu vida, pero viene la duda. When you have really
the glory of the Lord in your life, but then you had the doubts. Aquí Isaías se sentía cansado y que nada estaba pasando. Here in Asia, aleluya. ¿Cuántos se han sentido así? You feel tired, like nothing was happening. Hoy que trabajo en las cosas del Señor y trabajo en las cosas del Señor y no pasa nada, Señor. You're working on things of God, nothing happens. Y nos sentimos de repente sin ganas ya. And sometimes we feel without any strength. Pero algo tenía grande este hombre. But he had something big. Que dijo ahí en ese momento que ya no tenía ni fuerza ya. In that moment that he don't even have any strength. Mi causa está delante de ti. Aleluya. My cause is in front of you. Mi causa está delante de Jehová y me recompensa con mi Dios. My cause is in front of God because he will reward me. Aunque venga el desánimo, aunque vengan las dudas, tu causa, tu llamado, tu propósito y todo lo que has hecho y lo que vas a hacer está delante del Señor. No trabajamos en vano. Your cause doesn't matter what happened in your life. Your cause is in front of God. In front of God. We don't work in vain. Cada cosa que hagamos para el Señor lo tiene en estima. Everything that we do for the Lord, he got it. Porque el Señor nada desprecia. Because the Lord, he takes everything. Muchas veces vamos a pensar que ya no podemos más, que ya todo está perdido. ¿Para qué voy a hacerlo? We cannot do it, that everything is lost. Pero estamos delante del Señor. But we are in front of God. ¿Has perdido tu identidad? Vuelvo y te pregunto, delante del Señor. In front of God. Pídele al Señor que te enfoque nuevamente y puedas seguir el camino que Él te enseñe. That guide you again. ¿Has perdido ese propósito, esa relación? Have you lost that purpose, that relationship? ¿No le crees lo que Él ha hablado a tu vida? You don't believe what he had talked to you, to your life. Comienza a tener intimidad con Dios. Start to have an intimacy with God. Cuando dudamos es porque no tenemos la intimidad necesaria que debemos de tener con Dios. When we have doubts, we don't have the sufficient relationship with the Lord or intimacy with the Lord. Porque como líderes, como hijos de Dios, cada uno que somos, muchos vienen hasta en el matrimonio. ¿Podré llevar este matrimonio hacia adelante? Just as leaders or anything, even in o mis hijos. Can I continue to carry forward with this matrimony or with my son or daughters? No podré, muchas veces dirá, no voy a poder cumplir. Sometimes ni con mi matrimonio, ni con mis hijos, ni con la iglesia. Sometimes you probably will say, I cannot continue with my matrimony, with my kids, or my church. Pero cuando tú conoces al Señor, but when you know the Lord, tú obedeces al llamado de Dios. Then you obey the word's calling. Ouch. Cuando tú conoces a Dios, tú obedeces. When you know God, then you obey. Porque si no obedecemos al Señor, entonces estamos con problemas con Dios, no con el hombre. Because if we don't obey the Lord, then we porque really aquí no hacemos nada para el hombre, lo hacemos todo para Dios. We don't do anything for the man, we do everything for the Lord. Él es el que te va a ensanchar, es el que te da las promesas, él es el que te responde, él es el que te amplifica tu visión. He's the one that always gonna amplify your or multiply your vision. He's the one that's going to carry you forward. He's the one that's going to take you high places. Dios es el que deposita en ti los dones y no el hombre. The Lord is the one that deposits the gift in you, not the man's. Cuando tú te dejas usar por él. When you let God guide you. Cambia el contorno. It changes everything. Cosas grandes pasan. Some big things happen. Cuando te rindes verdaderamente en las manos de Dios. When you give yourself all to the Lord. Porque si no te rindes en las manos de Dios. Because if you don't give yourself up to the hands of the Lord. Ya otra, como dice, de como decimos, ya es otro cantar, ¿verdad? And just like a saying go, it's another singing. Algunas recomendaciones, le tengo cuatro puntos.
I would like to share with you 4 points. Ten presente tus capacidades. You have to always have present your capabilities. Renuncia a tus temores. Renounce to your doubts. Echa de ti el complejo. Take away from you your complejo. Your doubt. Y utiliza las armas que tienes en tus manos que Dios te ha dado. And utilize the weapons that the Lord has put in your hands. La capacidad te la da el Señor y te la expande Dios. Cuando tú te unes y buscas más de Él. The Lord is the one that gives you the capability. Porque for you to mucha, do it. Muchas veces decimos, Señor, y yo oigo muchos predicadores y muchos líderes en esto y no los critico. And I listen to many, pero me many pregunto pastors, many en un signo de interrogación. I don't llena mi boca, Señor, y yo voy a hablar. Say, y yo hablaré. Put everything in my mouth and I will speak. Pero si no buscas la palabra del Señor y no estudias. But if you don't start study the word of God. ¿Qué vas a poner? What he's going to put in your hay mouth. Que tener cuidado. We have to be careful. Porque si tú no puedes dar lo que tú no tienes para dar. Because you cannot give what you don't have. Entonces tenemos que buscar y utilizar las armas que ya Dios nos ha dado a plenitud a nuestras manos. So we have to look for the weapons that the Lord already put in our hands. No tienes identidad porque aún no te has identificado plenamente y reconocido al Señor, al Padre Celestial. You don't have identity because you haven't recognized the Lord completely in your life. Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, en Ageo 2:23. Because in Agis 2:23 it says, because Jeremías 29:11 dice, lo pueden poner en inglés y ahí lo dice. I have chosen you and declared Lord Almighty. Porque yo sé los planes. Because I know perdón, the plan. Los planes dicen en uno y pensamiento dicen en otro. Que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin de que esperéis. Dice Jeremías 29:11. Know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dios tiene planes contigo. God has plans with you. Dios tiene planes contigo. God has plans with you. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. God has plans for each one of us. Mire, ¿para qué llamó a Isaías? Let's look why he called Isaiah. Dice que para aquí, para que reúna a su alrededor, a Israel a su alrededor, todo lo que está alrededor. So he put all around Israel together. Dice también que es su siervo. He says that he is his servant. Para que hagas volver a Israel. So he can return Israel. O sea, a cada persona que se ha apartado quizás del evangelio, maybe que quizás no conoce el evangelio, have, moved away from the Lord, para que lleves la paz y la luz a las naciones, so you can bring peace and light to the nations, y confines del mundo, and to all ends of the world. Naciones, a veces la persona cree que vamos a tener una maleta y nos vamos a ir rápido. And sometimes people think that when it talks about nations that we need to have our luggage already packed up, that we're going to start traveling to each nation. Y no le hablamos a nadie que tenemos al lado. And sometimes we don't even speak to our neighbor. Dice también para que nosotros llevemos eso y sigamos hacia adelante. He also says so that we can continue forward. Para restaurar a las vidas. To restore life. Para sacar a los ciegos. To take out the blind. Para sacar a los que están prisioneros. To take out what are in jail.
Y no solamente, amados hermanos, estamos hablando personas que están prisioneras en una cárcel natural. In the natural. Porque hay peores cárceles espirituales. Because there are worse spiritual jails. Y yo, que como le dije, que he tenido ese ministerio hermosísimo de las prisiones. And I could speak to you because I have, that's where I started. Allí la gente alaba y glorifica al Señor libremente. Where people really get with the Lord and they praise ese the es Lord su esperanza. And that's their hope. Ese es su esperanza y su fe para que Dios lo ayude. And that's the only hope that they got for the Lord to help them. Pero hay persona prisionero espiritualmente. But in the other hand, there are people that are in prison spiritually. Y no se ponen en las manos del Señor. And they don't put themselves in the hands of the Lord. Entonces, amado, en resumen, so in conclusion, de Isaías 49, from Isaiah 49, el Señor nos llamó desde el vientre de nuestras madres. The Lord has called us from our mother's womb. Para ser su siervo. To be his y siervas. To his servants, para llevar luz a este mundo, to bring light to this world, para traer paz, to bring peace, para darle vistas a los ciegos, to give eyesight to the blindness, para liberar a los que están cautivos, to let free those that are bind, y para continuar el legado que nos dejó de su palabra por todos sitios, to continue his legacy anywhere we go. ¿Cuántos el Señor aquí los llamó desde el vientre de su madre? Amén. Yo lo creo. Yo creo que, Señor, a cada uno, como dice su palabra, fuimos llamados desde el vientre de nuestras madres. I really believe that the Lord has called many of us from our mother's womb. Amén. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Quiero darle la bienvenida a los hermanos Henry Rojas. Henry Rojas. Doneida Bellorín. Aleluya. Y al joven, ¿cómo te llamas? Salvador. Aleluya, Salvador, imagínese. Le damos la bienvenida. Dios los bendiga. También me da gusto de verte hoy en día con nosotros. It's a pleasure for us to see you here today with us. Al hermano de la hermana acá, Magali. And also, cuñado del hermano Pipo. Magali's brother. Magali's number one brother. Yo le llamo Maggi, también le dice Maggi, ¿verdad? Ya Maggi y Magali. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Let's pray. Porque Dios es bueno y ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Because God is good, he always been good and he will always be good. Amado, es tiempo de creerle la palabra de Dios. We have to believe in the word of God. Aleluya. No deje que el enemigo te ponga tantas dudas y te ataque tanto mentalmente. Porque hay que atacarte. O tú vas a vencer. Attack you, but you're going to win. El altar está abierto mientras que yo oro. Si pueden tener una alabanza bajita, por favor. Mientras anyone, que yo oro, pueden pasar todo el que desee. If anyone prayer, they can come. Yo creo y declaro que en esta iglesia hay hombres y mujeres con llamados poderosos. Y que sus hijos y los hijos de sus hijos van a cambiar su familia. They're gonna change their families. Van a cambiar sus alrededores. They're gonna change their arounds. Y que van a ser esa luz, como dice la palabra. And they're gonna be the light, like the word says. Que van a quitarle la ceguera a los ciegos. And they're gonna take the blindness from the blind. Van a sacar a los que están cautivos de prisión. They're gonna take out those that are in jail.
Porque así lo dijo el Señor. That's what the Lord says. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Jehová. Gracias por esas palabras maravillosas, esas palabras de poder, Señor, que nos ha dejado. Porque muchas veces, Jehová de la gloria, se nos olvida que tú nos has llamado desde el vientre de nuestras madres. Oh Padre, que tenemos propósito en esta vida, Señor, de servirte, de obedecerte, de seguir tus pasos, Señor. Que solamente tenemos que decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, como dijo Isaías, Señor. Que tú vas a complementar todo lo que haga falta en nuestras vidas. Porque tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú bendigas grandemente a este pueblo que nos has entregado, Señor, para guiar. Porque es tuyo, Señor. Tú eres el dueño de todo de lo que está aquí, de lo que somos. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que tu palabra se haga viva. Y que desde estos momentos, Señor, esa palabra penetre en las vidas, en los corazones, mi Dios, desde los vientres, Señor, de cada persona, Señor, mi Dios, sabiendo que lo que ha hecho no lo ha hecho en vano, dice el Señor. Lo que has hecho no lo has hecho en vano. Todo el Señor lo tiene, como dijo. Padre, creemos en ti, creemos en tu palabra. Pero ahora voy a activar, sierva. Ella tiene un brazo malo, este brazo recién operado. Declaramos sanidad sobre ese brazo sin tocarlo. Y que el Señor pone toda coyuntura en orden, en el nombre poderoso de Jesús. Y Él va a funcionar como el propósito que Dios ha mandado que Él funcione. Pero hoy voy a activar todo lo que el Señor te ha hablado y todo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, quita tu mano para no lastimarla, porque voy a agarrarte acá. En el nombre de Jesús, activo y doy vida, 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 Señor. A todo sueño, a todo llamado, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, y declaro producción y fructificación en el nombre poderoso de Jesús. Tócala, Señor. Tócala, Padre. Revive, revive, revive. Todo lo que se haya muerto en ella, Señor, cobra vida en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Levantar nuestras manos al cielo, mi Dios, y darte la honra y gloria a ti, mi Dios. We can lift our hands and give you praise, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gloria en mí, ver tu gloria en mí.
Señor. Señor Padre. Y quita todo lo que tengas que quitar. Jesus, that your glory be reflected in our presence. En el nombre poderoso de Jesús. We thank you, gracias, Lord. Gracias, Señor. Want to be in front of you. Está hecho, Señor. I want to be with you, Lord. Especial. That we could see your glory in our life. Un instante. I want to see your face for one instant. We have to give ourselves up in your feet. Your perfection, your splendor. We adore you more and more. Oh, tu gloria en mí. Ver tu gloria en mí como un espejo, refléjate en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí como un espejo, refléjate en mí. Quiero tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que nos lleves con bien a nuestros destinos, Padre, a nuestros hogares, y que tu gloria y tu presencia esté con nosotros cada día más. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias, Jehová. Amén. Podemos ir en paz. Thank you, Jesus. We conclude our service today.